Hoy es martes, gracias a Dios, otro martesito más. Espero que se encuentren muy muy bien, que hayan pasado un bonito lunes. Ya ven que el lunes pues no hubo clases aquí, fue un día festivo, así que nos tocó relajarnos el lunesito. Y pues hoy empezamos otra vez con la rutina. Mi hija, a Briana y a Lisbeth les tocó a las 2 ir a la escuela hoy. Así que Lisbeth se está bañando porque anoche no se metió a bañar, tenía mucho frío. Y le dije, pues si no te bañas entonces en la noche, te vas a bañar en la mañana. Y pues ahí se está bañando. Por eso la desperté temprano, me desperté a las 7. Y también a ella la desperté como 7:30 para que pues no se le vaya a hacer tarde, porque la otra vez que así la metí a bañar temprano, se nos hizo tarde y la tuve que llevar yo a la escuela. Y ahorita pues me voy a poner aquí a buscarle qué es lo que les voy a hacer para el desayuno. Yo creo que les voy a hacer un jugo verde, y para mí también se me antoja un jugo verde, pero primero me quiero hacer un té. Por lo menos los días que me levante temprano me voy a estar haciendo un tecito. ¿Dónde están los tés? Los tengo acá y me acordaba dónde los había puesto. Me voy a hacer de este té verde. A mí me gusta, ¿saben cuál? Me gusta bastante el té de jengibre. Oh, no sé, cuando yo estaba embarazada me encantaba tomarme bastante ese té. Y sí, sabe bien bueno, pero me gusta cuando está bien caliente. Cuando está frío no me gusta, porque calientito y luego sabe como picosito. No sé, me gusta esa sensación de picosito y caliente. Y pues sí, me voy a hacer un tecito. Y ahorita me voy a subir a... ¿cómo se llama? Me voy a subir a peinar a Lisbeth. Y voy a bañar al ratito también a Sinaí y a Grace, porque andan bien greñudas. Ayer tampoco las bañé. Según dije, las voy a bañar ya en la noche para que se acuesten bien limpiecitas, bien fresquecitas, pues porque todo el día andan para allá y para acá. Y como estaban jugando con mi vecina, viene casi todos los días mi vecina, y ayer se fue como hasta las 7:30 de la noche, casi iban a ser las 8. Ya nada más porque mi esposo le dijo, Alexa, ya vete para tu casa, ya mañana vienes, porque pues ya es tarde. Y aunque está pues aquí a un lado, pero como ya son altas horas pues de la noche para una niña, así que pues mi esposo la mandó para su casa. Y ya fue que mis hijas dejaron de jugar y ya me dijo Lisbeth, no mamá, mejor me baño mañana, dice, tengo frío. Le digo, ahora pues, no te bañas ahorita, te vas a bañar mañana temprano. Ya por aquí tengo el tecito listo, bien calientito. Les quiero contar por qué me estoy poniendo a limpiar bien toda la casa. Más que nada, no está tan sucia, pero lo que sí me urge limpiar es el sótano, porque tengo ropa sucia, tengo ahí también ropa limpia, tengo cosas que ya quiero sacar, tengo un montón de cosas, así que ayer me puse un poco a limpiar todo eso. Es que también hay herramientas, hay decoraciones que ya he sacado, hay muchas cosas. Así que dije, no, pues tengo que ponerme a limpiar un poco, por lo menos sacar toda la basura. Quiero ir a donar cosas de ropa, las quiero llevar al Goodwill para donarlas. Y pues yo creo que voy a ir hoy, a ver si hoy me cargo las bolsas que tengo para donar. Porque ya mañana, pasado mañana va a llegar mi mamá, hoy es 16. Para pasado mañana, si Dios permite, va a llegar mi madre desde México. Y voy a andar un poquito perdida por aquí. No creo que vaya a estar subiendo muchos videos por dos razones. Una, porque me da pena estar hablando en la cámara pues delante de ella. Y otra, porque ya saben que grabar, que editar y todo eso, saben que toma mucho, mucho tiempo estar editando para un video sencillito. Los videos estos sencillitos que yo les subo a ustedes, más o menos yo me duro como dos horas y media. Porque también a veces tengo que dar de comer, tengo que hacer otras cosas y ahí lo dejo, y ahí lo dejo. Y ya después otra vez me pongo. Pero los videos de limpieza, eso sí, no creo que vaya a estar subiendo. Porque
porque eso toma demasiado tiempo, toma casi todo el día. Si yo tardo unas 3, 4 horas limpiando mi casa con los videos de limpieza, me tardo casi todo el día porque pues ya saben que es estar acomodando la cámara y todo eso. Así que voy a andar un poco perdida, más o menos por unos 2 meses, que van a ser los meses que va a estar mi mamá aquí conmigo. Pero voy a volver con ustedes, pues ya que mi mamá ya se vaya otra vez, porque también pues quiero dedicarle tiempo a ella, dedicar tiempo pues a pasarla con mi familia, ¿verdad? Porque ya saben que mi mamá pues viene de México, viene una vez al año nada más, y pues tengo que aprovecharla ahorita que la tengo, gracias a Dios. Así que pues si esa era la gran noticia, voy a tener a mi madrecita conmigo. A lo mejor sí les voy a estar grabando video, pero también tengo otro problema, no me acordaba, que mis videos se me están atrasando mucho otra vez, porque mi internet está fatal, que yo creo que hoy voy a llamar para que me lo conecten, porque yo me paso internet de mi teléfono a mi computadora y estaba todo bien, duraba, pongan más o menos, duraba un día, y eso duraba porque se me desconectaba el teléfono a veces del internet y no me daba cuenta. O la computadora se me desconectaba del internet, del teléfono y no me daba cuenta, y por eso es que duraba bastante. Pero ahora llevo 3 días subiendo un video y no se ha querido subir. Tiene apenas el 73%, y esa es una de las razones por qué se desconecta, pero también porque está súper, súper lento. Así que lo que voy a hacer es que voy a contratar el internet. Si hoy no se sube ese video, hoy lo voy a contratar. Pues porque sí está fatal y se me están atrasando demasiado los vlogs. Así que pues ya no me quiero atrasar tanto. También por eso ya no he grabado, porque se me van a seguir acumulando los clips y todo eso. Así que mejor hoy va a ser, yo creo que el último video que voy a grabar. No, quizás mañana va a ser el último video que voy a grabar. Voy a ver si mañana puedo hacer uno de limpieza, si hoy se sube el video que quiero. Y pues si no, pues ni modo. Y ya tengo por ahí mi té listo, ya voy a subir a peinar a Lisbeth y a ponerle chamarra a las otras niñas para que vayamos a la parada a dejar a Liz. No las quiero dejar aquí en la casa, aunque le podría echar seguro y poner la televisión, pero no. Prefiero mejor llevármelas. La parada no está lejos, está aquí cerquita, pero de todas maneras no las quiero dejar aquí solas. Y pues me voy a seguir tomando mi tecito, provechito a las que estén tomando té, café, desayunando, almorzando. Provecho con este tecito. Ando abriendo todas las ventanas de la casa porque quiero que entre luz. Ay, quiero ver cómo amaneció allá afuera. Se ve que hoy sí va a haber sol. ¿Qué está pasando? Ya, ya te. ¿Y el otro? Pon en tu mochila, pues, acuérdate. Ya mi hija está terminando de cambiarse. Ya nada más la voy a peinar ahorita. Y me voy a asegurar de que lleve todas sus cosas. Voy a ver qué hora es. Ya son las 8:12. Ella tiene que estar en la parada a las 9. Lisbeth, apúrate porque no te va a dar tiempo de desayunar si no te apuras. ¿Eh? No, 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 no. Desayuna aquí. ¿Ya estás lista para que te peine? Cambio de planes. No quieren jugo verde, les voy a hacer un pan de que le ponen no sé cómo se llaman, que le ponen como queso adentro, lo ponen a derretir y con mantequilla. Les voy a estar haciendo eso ahorita. Ya me hice mi garrafón de jugo verde, está enorme este vaso, por eso me gusta y me gusta llenármelo. Mis hijas no quisieron jugo, así que pues ni modo, me lo voy a tomar yo sola. Les hice, ya vieron que les hice su sandwichito de queso,
Y les di lechita para tomar. Me voy a estar tomando mi jugo. Y ya para el rato, este es mi desayuno. Ya para el rato, para el almuerzo, me voy a hacer unos huevitos con jamón. Y le voy a poner este de ese chile morrón y cebollita. Ahí bien ricos. Luego se los voy a enseñar cómo me van a quedar. Y todavía falta para llevar a Lisbeth. Apenas son 8:48. Faltan 12 minutos. Y pues ellos ya están terminando por ahí de desayunar. Oh, esto se ve bien bueno. Me encanta cuando queda de encima, que queda como que súper espumosito. Me encanta. Le puse limón y siento que me quedó un poquito ácido. Pero está rico, todavía está rico. Me lo voy a terminar y pues ya ahorita vamos, voy a regresar aquí a la casa ya que vaya a dejar a Lisbeth. Y me voy a poner a limpiar un poco la cocina. Hoy no me quiero dedicar a hacer qué hacer. Hoy me quiero dedicar a lavar porque tengo mucha ropa. Así que voy a meter unas cargas de ropa. Voy a doblar y acomodar. Eso quiero hacer el día de hoy. Miren de lo que me acabo de dar cuenta que hay aquí. Ay, ay, ay. El lonche de mi esposo se le olvidó. Se hizo bien rico su lonche y miren, aquí quedaron. Se puso una manzana y dos sándwiches y ahí están. Ahí van a quedar. Pero les quería enseñar estos que son trapeadores. Estos los compré, ya saben, ya vieron ustedes, yo creo que en mis videos de limpieza o en mis videos regulares, a veces les muestro el trapeador. Y ya le hacía falta unos trapeadores limpios porque esos sí los lavo. Y sí quedan limpios, no huelen nada de feo, pero de todas maneras como que siento que ya no tallan bien el piso la manera al momento de trapear. Así que ya me encargué nuevos, me llegaron ayer y venían 5, nada más que pues ya estoy usando 1, 2, 3, 4. Están súper, súper bien estos trapeadores. Si ustedes usan todavía trapeadores de esos que se exprimen con la mano, les recomiendo esto y créanme que les va a encantar este tipo de trapeador. Y pues bueno, yo creo que al rato a lo mejor sí me voy a echar uno y le voy a dejar uno a Briana. Porque pues ya para mañana que se haga nuevos sándwiches, mejor. Pues ya me eché una lavadita de ropa, una carga. Ahorita me voy a ir para allá arriba a doblar un poco de ropa. Mis hijas están aquí. Y ya yo creo que como en una hora más o menos las voy a meter a bañar. Tampoco quiero que sea tan tempranito pues porque en la mañana pues está más fresco. Ay, Dios mío. Ay, esa chamarra se me olvidó dejarla ahí abajo en el sótano. No quiero tener tantas chamarras aquí arriba pues porque ocupan más espacio. Y espacio es lo que a mí me hace falta en mi cuarto. Y quiero doblar toda esta ropa. 1, 2, 3 canastas de ropa. Toda esa ropa es para doblar y la tengo que doblar hoy. Voy a ponerla toda en la cama y la voy a ir doblando ahí. Ya llamé para que me vengan a conectar el internet y que creen que hoy mismo lo van a poner. Ay, que pisé un juguete. Hoy mismo lo van a poner, yo creo que ya como en unos, me dijeron entre 12 y 2 de la tarde y ya son 11:14, así que quiero almorzar algo y darle de almorzar también algo a mis hijas antes de que vaya a venir el técnico, pues porque va a tardar mucho tiempo. Algunas me habían sugerido ya que cambiara mi televisión de lugar, que porque ahí me quita mucha luz, y la verdad es que sí, voy a tomar ese consejo, porque de hecho mi esposo y yo también ya habíamos pensado en eso, que quita bastante luz de ahí, pero
A mí me gustaría poner la televisión de ese lado, pero ahí es donde sale la calefacción y pues por eso es que tengo este sillón aquí. Así que no puedo hacer eso. Así que yo pienso que esa televisión la voy a mover para este lado y este sillón lo voy a poner allá. Y pues este por ahora sí va a tener que quedar aquí, o sea que sale lo mismo de todas maneras, pero bueno, por lo menos me va a entrar como que más luz de la ventana, voy a tener más chance. Y pues sí es lo que voy a estar haciendo ya cuando el técnico haya venido y haya arreglado todo, les voy a enseñar cómo quedó. Eso va a quedar de este lado y ese sillón grande va a quedar ahí y este pues va a quedar aquí por un tiempo y ya cuando venga el tiempo del calor, este lo voy a mover a aquel lugar. Yo creo que sí se va a ver más bonito y voy a tener más espacio, más que nada en el tiempo del verano, porque voy a tener todo este espacio libre. Esto ya no va a ser estorbo. Que en el verano, como yo lo acomodo, es ese sillón ahí y este sillón lo recargo allá y sí me queda más espacio también. Pero pues bueno, lo bueno es que me va a entrar más luz, así que me voy a poner a almorzar algo. Ya bañé a las niñas. Y me voy a comer este. No le voy a dar a mis hijas esto porque esto tiene chile. Mi esposo le puso este chile jalapeño. Así que a mis hijas ahorita les voy a hacer a lo mejor un sándwich de puro jamón con queso o si no les voy a poner un huevito adentro. Sí, porque ahorita ay, quiero hacer tacos dorados. Mi amiga Mari del canal Mari. ¿Cómo es? Mari Vlogs y más, creo que se llama. Me antojó los tacos dorados. Yo ya quería tacos dorados desde cuando, pero no me los había hecho. Así que ayer miré su video de haciendo los taquitos dorados y hoy me antojó. Así que los quiero hacer hoy. Pero no tengo pechuga de pollo. Me terminé la pechuga de pollo. Nada más tengo esto. Y según yo quiero hacer los tacos dorados. Ah, no, miren, aquí la tengo, la puse en esta bolsita. Así que la voy a sacar a descongelar. No, son piezas, pero no importa con las piecitas. Y aparte, aquí tengo. Oh, aquí está, me confundí. Es esta, de aquí voy a hacer los taquitos dorados. Y yo creo que le voy a sacar unas piecitas aquí también. ¿O no? Ay, no sé si hacerla con piezas, estoy indecisa. O hago la pura pechuga nada más. Porque a mi gente no le gusta mucho el caldo de pollo. Yo creo que voy a hacer la pura pechuga, sí, porque no les gusta mucho el caldo de pollo. Así que nada más se van a comer los puros tacos y de seguro me van a dejar ahí el pollo. No, sí lo voy a hacer. Me voy a hacer una sopa, yo creo que para mañana, si me sobra el caldo. Para mañana me hago una sopa y así no me voy a estar quebrando la cabeza. Les digo que. ¡Ay, mamá! A mí me gustan las comidas sencillas, pero pues mi gente es como que. ¡Ey! ¿Qué pasó? Miren, ya me hace el Pancho. Ya me hace el drama esta niña. ¿Qué? Te estoy viendo, mira. Mira aquí, mira aquí. Te estoy mirando. Y ya por aquí tengo mi café. Le puse crema de esta que es del Dunkin' Donuts. Ya cambié la crema y me hice café de este. Ahora no me lo hice en la cafetera. Agarré de este cafecito de olla que está riquísimo. Ya por aquí mis hijas también están comiendo. Ayer hice pescado, así que mejor les di pescadito así. A ella pues picadito. Este es pescado pantalón. Dice Sinaí que ese es pescado pantalón porque tenía como forma de pantalón. Así que le digo, siéntate pues a comer tus pantalones y le da risa. Y yo por aquí pues ya tengo el sándwich que era de mi esposo. Ay. Él se los hace bien bueno. Siempre cuando él se hace su lonche se me antoja. Y le digo que cuando yo me lo preparo no se me antoja. Mami, tú lo haces bien, ven a Sí, las miren, toallas. le puso chilito, cebollas y tomate, queso. Y pues mi cafecito. Así que voy a almorzar. Provecho para todos. Ya terminé de almorzar. Ay, quedé bien llena con ese sándwich. Y aparte me eché un taquito de pescado. Le quité un pedacito a Sinaí que tenía.
Y pues me voy a poner a limpiar un poco aquí porque no quiero que vaya a llegar el técnico y vaya a haber basura abajo de los sillones. Así que me voy a poner a limpiar rapidito aquí. Ya no va a tardar. Ya me mandaron la confirmación de la cita, se podría decir, que tiene aquí. Y pues me voy a poner a limpiar todo eso. Buenos días, hoy ya es otro día, gracias a Dios, pero ya ni les seguí grabando nada porque lo último que les dije fue que el hombre ese, pues el del el cable, no me arregló lo que yo quería, así que después llegó mi esposo, me puse a hacer de comer y pues ya no agarré la cámara en todo el día, ya ni fui a echar la ropa allá al Goodwill y hoy tengo la nueva cita con el señor. Hoy va a venir de 10 a 12 de la mañana, así que voy a estar aquí pues en casita esperándolo. Y ya de ahí me voy a ir allá a dejar la... Ah, no, pero ¿saben qué? No voy a poder ir porque hoy en la mañana les voy a enseñar qué fue lo que pasó. Ahorita nada más que me arregle, me cambie y me lleve a Lisbeth a la parada del autobús. Les voy a enseñar qué le pasó a mi carro. Anoche escuchamos un fuerte golpe con mi esposo allá en la calle, pero no alcanzamos a ver nada, nos asomamos rápido porque ya estamos ciscados, porque mi esposo tenía una camioneta, una Tundra, y alguien pasó y la chocó horrible, que fue pérdida total. Así que ahora estamos ciscados con eso. En esta calle yo creo que está salada esta calle, porque también a mi vecino de aquí, mero de enfrente a mi vecino, había comprado un carro y al poco tiempo se lo chocaron también bien feo y también fue pérdida, que al señor mejor le dieron el dinero del carro. Y está salada esta calle, pero ahorita les voy a enseñar qué fue lo que le hicieron a mi carro. No creo que haya sido choque, eso pensamos con mi esposo. Fue como a las 2 de la mañana más o menos. Y pues les voy a enseñar, primero me voy a dar una cambiadita, quiero parecer mazapán hoy. Me quiero como que pintar tantito, no mucho, pero sí un poquito. Y pues voy a arreglar a mis hijas, y voy a cambiar a Lisbeth, la voy a preparar ya para la escuela y le voy a hacer su desayuno. Bueno, les quiero mostrar el desastre que hicieron. Estos no son mis carros, pero sí son carros de mis vecinos. Y miren aquí, a este le quitaron eso también. Y a este otro carro también de mi otro vecino también le alcanzaron a mochar una parte del vidrio. Y a mi camioneta le tumbaron el espejo de aquí de a un lado. Miren, quedó esto colgando. Pero pues bueno, que va a ser uno, mi esposo dice que quiere meter un reporte con la policía, pero pues, ¿qué les van a hacer esas personas si no van a saber ni quiénes son? ¿Dónde las van a encontrar? ¿Quién sabe? Así que vamos a ver si le metemos el reporte, porque ya van varias veces que les digo que está salada esta calle. No me acordaba que también, mero en el lugar donde le chocaron la camioneta a mi esposo, chocaron otro carro igual y también quedó súper despedazado. Pero pues gracias a Dios, solamente son cosas materiales, no son personas que salen accidentadas ni nada. Gracias a Dios son cosas materiales, pero pues de todas maneras debieran de tener más cuidado aquí, tener un poco más de vigilancia. Pero pues ni modo, ¿qué le va a hacer uno? Y ahora lo único que nos toca pues es arreglar el espejo. Y yo creo que mi vecino de aquí enfrente ni siquiera se ha dado cuenta de que le hicieron eso a su carro, porque como ven, no fue choque. Les dije hace rato que fue choque, pero no, porque fue en la banqueta. O sea que pasó alguien con algún, no sé, yo me imagino un garrote o algo así. Pasó haciendo esas maldades aquí, pero pues como dicen, el que obra mal, mal le va. Yo no me preocupo ni nada, pues sí vamos a pagar un dinero para que nos los arreglen, pero pues gracias a Dios mi familia está bien y no pasó a mayores. Solamente es un espejo, es lo que mi esposo me dijo, dice, no te preocupes, solamente es un espejo, es algo que se puede arreglar. Y pues ni modo, también de la camioneta, cuando se la chocaron, tampoco se preocupó.
que yo lo hubiera visto preocupado, así me chocaron la camioneta, porque la camioneta no era vieja, era del, no recuerdo ni de qué año era, pero pues era nueva, era cero millas, y pues nada más de un día para otro, nada más ver la camioneta que ya se la llevaban, porque pues ya era desastre total, pero pues ni modo. Voy a llevar mi camioneta para allá atrás porque le quiero sacar las cosas, la quiero ir a limpiar y quiero cargarla. Ah, no, les dije que no voy a ir a la Goodwill a echar las cosas porque no me vaya a parar el policía por ese espejo que tengo así. Pues me voy a la casa, voy a limpiar un poquito y ya a las 10, de 10 a 12 va a venir el señor que me va a arreglar toda la cablería del internet. Y pues ya me vine a estacionar aquí en la parte de atrás. Y bien que estaba mi camioneta ahí, pero pues el fin de semana salimos y la parqueó mi esposo allá atrás. Y pues ahora sí la voy a volver a su lugar, ya que está toda ahí partida del espejo. Y Grace está llorando. ¿Qué creen? Que ya ahora sí vino el señor del que me iba a acomodar el cable. Y ya tengo internet, ya me voy a poner ahora sí a subir videos. De hecho, ya tengo mi computadora por ahí para ponerme ahora sí a subir, porque después va a ser ya mucho tiempo de esos videos. Así que les voy a enseñar. Miren, moví así la sala. Les digo que yo no puedo poner ningún sillón de ese lado, así que la dejé nada más así. Todavía no he limpiado. Tengo basura por ahí, tengo que ponerme a limpiar, pero les quería enseñar rapidito. Ese sillón lo dejé allá, los instrumentos de mi esposo pues quedaron ahí mismo. Y este sillón lo dejé ahí todavía, ya cuando haga calor les dije que lo voy a mover de aquel lado. Y aquí quedó la tele ya, ya tengo todo bien y tenían mucha razón las personas que me dijeron que pusiera la televisión en la pared. Y quedó súper bien, quedó bastante espacio. Y una de las personas me dijo que pusiera como que una plantita donde estaban los instrumentos, pero son muchos, así que no sé qué tal se va a ver. Yo creo que voy a mover a lo mejor dos de las guitarras, las voy a mover a mi cuarto, en mi closet, las voy a poner mientras, y voy a poner una plantita ahí. O si no, voy a poner unas plantitas aquí como que a los lados de la televisión. Pero la verdad que sí me gustó mucho. No he puesto decoración, por eso se ve como que todo vacío, todo plano. Pero sí me encantó cómo quedó mucho mejor. Ya ese sillón grande pues está ahí. Porque aquí como que sí me quitaba mucho espacio. Y ya el espacio para caminar pues quedó todo libre aquí. Y a mí se me antojó comerme un yogur, me voy a comer este, que es este yogur griego, pero es de ahí de la marca de Walmart. Pero está bien rico, mi esposo se compró unos que son de limón. A ver, quiero ver, ay, la basura. Mi esposo se compró estos que son de limón y yo me agarré estos de durazno. A mí me gustan de esa marca, pero me encantan los que son de coco, que tiene como que trocitos de chocolate. Nada más que no había y pues preferí agarrarme mejor estos de durazno. Me voy a comer este yogurcito en lo que me pongo a editar y a subir un ratito un video. Y la batería ya se me está terminando, así que la voy a cambiar. Y pues ya también limpié la cocina, ya nada más me falta aspirar la sala y los sillones también y trapear, o sea, todo todavía me falta. Voy a cambiarle la batería a esta cámara porque ya se me está muriendo. Ya quiero comenzar a hacer la comida, mi esposo va a llegar más o menos en 30-40 minutos y tengo este salmón que lo quiero hacer, pero como en salsa de chile chipotle. Fui hace ratito a comprar esta lata pequeñita. Lo quiero hacer como en crema de salsa de chile chipotle. A ver qué tal me queda. Yo no soy muy buena como para hacer mariscos o pescados. Voy a poner en este sartén. Le voy a poner ¿cómo se llama este? Aceite de olivo. Y le voy a poner mantequilla. Y ahorita van a ver. Y en la licuadora voy a licuar crema. Le voy a poner casi toda la crema porque es mucho pescado el que tengo. O más bien, toda la crema. Y también tengo el chile chipotle. Lo voy a licuar, pero no todo. Yo creo que nada más poquito. Pero quiero ponerle con otro.
A ver. Solamente para que agarre como que el sabor. Le voy a echar más. A ver, ahí está. Y por aquí al sartén le voy a poner mantequilla. Pero para que no se queme, también le voy a poner aceite de olivo. Al salmón le voy a poner sal y también pimienta en polvo. Y le voy a poner un poquito nada más de ajo en polvo porque ahorita va a llevar este ajo picadito. Cuando el pescado ya está listo, lo voy a sacar y lo voy a reservar. Nada más que todavía me faltan estos pedacitos. Y ya por este lado voy a hacer un arroz, una para guarnición. Guarnición. Voy a hacer un arrocito blanco como con este verduritas. A ver si le puedo echar algunas verduritas. Y vamos a terminar esto. La cebollita que me sobró, que se doró, esa la voy a licuar junto con la crema. Y le voy a poner también una poquita de leche evaporada para que no quede como que muy espesa y a la hora de sacarle todo esto a la licuadora pues sea más fácil. Ya ni les mostré, pero es que estaba hablando con mi esposo. Ya lo que licué en el mismo aceitito que quedó de la mantequilla, aquí mismo le puse todo lo que licué en la salsa de chipotle. Así que lo voy a dejar que hierva un poquito y ya ahorita le voy a poner el pescado adentro. A ver, Bri, darle el visto bueno. Hoy me sentí como una chef. A ver, haz de cuenta que yo soy el chef Ramsay. Pero él regaña. ¿Eh? Él regaña. Oh. ¡Ah, me acabas! ¡Rápido! ¿Te vas a aguantar, sí o no? Nah. Se ve bien rico. Di la verdad, lo que tú piensas. ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? A ver. Por lo regular se me sala. La crema. Está bueno, muy rica. El arroz. Estás mintiendo, ¿verdad? Sí, también te va a quedar bien. ¿Está bueno? Está bueno. ¿No le faltó sal? No. ¿O le sobró? Está bueno, está bueno. A ver. El salmón. ¿Quedó seco? Está jugo. No, pensé que aquel es un poquito seco, el otro, pero este está bueno. Este no se te pasa. Me estás mintiendo, ¿verdad? No, está bueno. En serio está bueno. ¿Cómo dice eso? ¿En serio? Tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua para hablar en frente de la cámara y decir lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Oh my God. Ay, sí, claro, ¿no? ¿Verdad tienes pelos en la lengua? Tendré en la oreja, en la nariz, pero en la lengua no, Vivi. Disculpen a mí.